Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscán desde el Sweet & Coffee de Plaza Foch. Esto es News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, lunes 23 de abril. Revisamos enseguida los acontecimientos en caliente. Para empezar el día, una noticia de La Posta. Luis Eduardo Vivanco presentará a mediados de esta mañana un informe completo sobre los vínculos de la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, vínculos políticos. ¿Qué queremos descubrir? ¿Si la ministra es una correísta conversa o una correísta infiltrada? ¿A qué viene todo este cuento? La Posta ha podido acceder a documentos remitidos a la Contraloría General del Estado, firmados por puño y letra de la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, en los días previos a la presentación del informe que estableció la responsabilidad política de Rafael Correa. ¿Qué escribía la ministra en sus cartitas? Pues básicamente, nada, sugería que sacar el informe era muy riesgoso para este país y básicamente intentaba frenar un informe de responsabilidades penales por el mal manejo de la deuda, paralizando el Estado, porque más allá de enviarse y remitirse cartas de ir y venir con el Contralor, la ministra tomó la decisión de presionar al Contralor paralizando cuentas financieras del Estado que evidentemente ponían la presión de la paralización del gobierno y el Estado en sí sobre el Contralor subrogante Pablo Celi. Este informe será publicado en el transcurso de la mañana, no se lo pierdan, está buenísimo. En caliente también, esta semana debe decidirse si la guillotina cae por fin sobre Carlos Vaca Mancheno, fiscal general de la Nación. Hasta este jueves 26 de abril, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, debe convocar el pleno para que se reúnan en estos maravillosamente largos, en estas maravillosamente largas sesiones a las que nos hacen ir a los periodistas y decidan si Vaca Mancheno representa o no la institucionalidad del país en un momento en que es clave mantener la institucionalidad, pero también es clave que los responsables de actos vergonzosos asuman sus consecuencias. De momento no hay votos suficientes para echar a Vaca Mancheno. Esto dependerá de la decisión que tomen tres movimientos: la bancada de la Revolución Ciudadana, que le tiene una factura por cobrar al fiscal general de la Nación por encarcelar a Jorge Glass, a quien siguen llamando inocentes; Alianza País, que está en el limbo todavía en la decisión. Los asambleístas creen o tienen un debate interno sobre si respaldar un juicio político que termine cortando la cabeza de Vaca Mancheno en un momento en que se necesita una fiscalía activa, o si deben ponerse del lado de la institucionalidad del país. También está por tomar la decisión el movimiento Creo, que a pesar de que tiene a uno de sus interpelantes al frente, el coronel César Carrión, no ha tomado una decisión pública como bloque. Y en caliente también está por vencerse también el plazo de 10 días que concedió el presidente de la República a sus ministros de Seguridad, de Defensa y de Interior, César Navas y Patricio Zambrano. El plazo de 10 días para atrapar a Guacho vence el jueves. Si hasta el jueves no hay resultados, ya lo ha advertido el presidente, habrá cambios en ambos ministerios. ¿Quién quedará primero? Será una semana de cabezas cortadas. La Asamblea Nacional supuestamente se pone a trabajar después de firmar una agenda legislativa. Lo conversamos con mi invitado de hoy, Fabricio Villamarte, de la bancada Creo. Buenos días con todos.
los que nos mandan saludos y con los que no también. Bienvenidos, bienvenido asambleísta Fabricio Villamán. Hola Anderson, buenos días amigos, amigas, qué gusto estar con ustedes. ¿Hace cuánto no nos veíamos? Hace un poco más de un mes, pero déjame decirte que llevo yo la medallita de ser el primero de tus invitados en estar 3 veces en el programa. O no tenías a quién invitar, o soy un invitado interesante. Entonces, o ambas cosas. Bienvenido Fabricio, la última vez que nos vimos fue cerca del 27 de enero, cuando en este país había reventado un bombazo que anunciaba la entrada ruidosa del terrorismo. De ese tiempo a esta parte, el terrorismo ha entrado con fuerza, no solo ha metido un bombazo, ha metido 6, ha metido 4 ataques a las Fuerzas Armadas, se ha llevado 4 representantes de nuestras Fuerzas Armadas, a 3 periodistas y hoy tiene a Oscar y a Katy secuestrados. ¿Qué te dice todo esto? Me dice que el momento cambió. Me dice que el momento de la forma de vivir en sociedad en el Ecuador está transformándose, y que si bien todavía esto es controlable porque no hemos llegado a los niveles que tenía Medellín en los 90 o cómo tuvo que enfrentar la capital de Colombia en los 90 el embate del terrorismo, sí hay elementos suficientes para que estemos preocupados como sociedad. Y yo creo que esto debe ser analizado desde varias ópticas, desde la óptica de las relaciones internacionales del Ecuador, la política internacional del Ecuador de los últimos 10 años, qué es lo que pasó con la economía del Ecuador durante esos 10 años, este momento y sobre todo el próximo, que es cómo se va a enfrentar como nación esto. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque lo que está sucediendo no es un problema de Alianza País, no es un problema del gobierno, de la Revolución Ciudadana en su segunda etapa, sino este es un problema de Estado. Y en tanto es un problema de Estado, requiere una respuesta de todo el Estado, izquierdas, derechas, oposición, gobierno, jóvenes, viejos, militares, civiles. Esto requiere una respuesta social muy fuerte. Desde que secuestraron a los 3 periodistas del Comercio, 26 de marzo de este año, en todas las fuerzas políticas ha habido un llamado a la unidad. ¿En qué se materializa ese llamado? A ver, yo creo que el llamado fue un acto de responsabilidad que se le pidió a la presidenta de la Asamblea, y creo que ha funcionado desde ahí. Este llamado a la unidad realmente debió venir del presidente de la República, porque es en torno a él a quien se debería cerrar filas para poder enfrentar este proceso. Sin embargo, se lo ha hecho con la presidenta de la Asamblea por un pedido nuestro, y ha habido suficiente responsabilidad de las bancadas, por ejemplo, para estar listas a los procesos de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de Defensa, el poder plantearnos las reformas que sean necesarias para cuidar a los militares y de lo que podrían ser los efectos de la aplicación del derecho humanitario. En definitiva, desde ahí está funcionando bien. Ahora, este llamado a la unidad y esta concurrencia de nosotros a la unidad no puede ser leída como una aquiescencia, como una aceptación, como aprobación a lo hecho por los ministros en la administración del conflicto. De hecho, yo pensaría que concordamos todos los ecuatorianos en que este conflicto no estuvo bien manejado, y que si bien trabajar un conflicto con irregulares, con gente que maneja otros estándares éticos y morales, evidentemente debe ser muy difícil. Sin embargo, la sociedad entera va a pedir un responsable, y este responsable va a estar, yo creo que encabezado por el ministro de Defensa, obviamente por el ministro Navas y además por la ministra de Relaciones Exteriores, por la canciller. Por el tema de las prioridades, ¿cómo puede ser posible que mientras tenías periodistas secuestrados, la canciller haya estado en Europa Oriental en una reunión de los no alineados, mientras tú tenías colegas tuyos secuestrados? Me parece que hay que tener prioridades también. Decía la canciller en una reunión que sostuvo con la prensa la semana pasada: yo soy la única canciller del mundo a la que se la critica por hacer su trabajo, que es estar en foros internacionales. Es posible que sea la única canciller del mundo que se la critica abiertamente por hacer su trabajo mal. Y me parece que esa es una diferencia que es absolutamente necesaria. ¿Por qué mal? Porque tenemos también el caso Assange. Y el caso Assange es un caso de una vergüenza internacional. El tratar de hacer fraude a la ley es una cosa muy complicada. El tratar de convertirle a Assange en ecuatoriano a la fuerza.
y una vez hecho ecuatoriano, tratar de darle estatus diplomático para que, burlando las implicaciones judiciales internacionales que, por las que es perseguido, se lo trate de sacar de la embajada, fue burdo, pero además nos puso en un momento incómodo. ¿Cómo funciona el derecho? El derecho funciona en base a confianza. No partimos de la base de que tú eres ilegal o que tú me vas a traicionar o que tú vas a jugar sucio. Y lo mismo pasa en las relaciones internacionales. Se presume la buena fe. Si es que el Ecuador, en este acto con Assange, intentó disfrazar el caso Assange de que es un ecuatoriano al cual le habíamos matriculado en Chaupicruz y que de ahí podía salir, eso era un intento de engañar a la comunidad internacional. Entonces, el resto de países de ahí en adelante no tienen por qué verte con buena fe. Ese es, por ejemplo, de los actos más graves que le ha hecho la canciller al Ecuador. Amén, por ejemplo. ¿Qué ha dicho la canciller sobre Venezuela? ¿O qué ha dicho la canciller sobre lo que está pasando en Nicaragua en estos días? Entonces, sí me parece que hay más temas de lo que está sucediendo, y si es que se le critica a la ministra, básicamente que se aguante, porque eso es lo que tiene que ser un funcionario público. ¿Qué hay de Patricio Zambrano, ministro de Defensa, un ministro al que todo el mundo fuera del círculo militar considera incompetente y poco preparado, pero dentro del círculo militar me ha sorprendido escuchar voces que lo respaldan, que están contentas con su tarea? El ministro Zambrano está administrando una entidad que es absolutamente vertical, y en tanto es absolutamente vertical, es muy difícil que uno de los miembros de esa fuerza vaya a criticar a su autoridad. Es lo lógico, tienen que conservar el nombre, se van a cuidar entre todos, no vas a tener jamás la posibilidad de un militar criticándole a su ministro. Primero porque tienen que guardar... No en público, pero sí en privado, y en privado ya te digo, hay comentarios favorables para el ministro. Es posible, yo en cambio he oído comentarios diferentes, pero independientemente de lo que digan los comentarios a favor o en contra, la cuestión es poder determinar en resultados cómo está la función del ministro. Y la función del ministro es lo que tú decías al comenzar el programa. Tú tienes, por lo pronto, 4 militares muertos, 3 periodistas muertos, 2 civiles adicionales secuestrados, tienes varios atentados, incluso con estos ridículos de decir casi nos dinamitan un puente cuando realmente había sido una torre de transmisión eléctrica. Entonces sí me parece que hay que tener certezas de que, si bien no hay que... Yo creo que no hay que tener animadversión por ninguno de los ministros en temas personales. Pero en la práctica, lo que nos corresponde a nosotros, especialmente desde la legislatura, es establecer si es que han cumplido o no sus funciones. Yo podría pensar que ninguno de los 3 ministros puede decir que ha llevado adelante este proceso de la mejor manera. Marco Muñoz, ¿por qué el presidente mantiene a los ministros? Te preguntan. ¿Quién? Marco Muñoz. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo peor que se puede hacer en un momento como este es socavar la autoridad del presidente. Entonces, cuando el presidente establece 10 días... nos está marcando a todos la pauta. Siempre nosotros hubiéramos podido llamar a los ministros la anterior semana o iniciarles un proceso de juicio político. Ahí se ve lo que tú decías. O sea, ¿para qué sirve la unidad? La unidad sirve, por ejemplo, para no socavar el principio de autoridad del presidente de la República. Y si el presidente establece 10 días para las dos partes, para que Huacho se entregue, faltan 4 días, Huacho debe estar temblando en este momento. Y la segunda posibilidad, para que los ministros presenten acciones concretas, contundentes, que reflejen que han hecho un buen trabajo. O caso contrario, deberán presentar su renuncia. A lo mejor el presidente lo que ha hecho es establecer 10 días para que Huacho entregue la cabeza a los ministros, ¿no? Porque parecía militarmente un objetivo imposible de cumplir. 10 días para atrapar al más buscado del Ecuador, que no está siquiera en Ecuador. Y que tampoco debería ser el objetivo. Porque me parece que estamos confundiendo las cosas cuando pensamos que una vez que esté abatido Huacho, se acabó el problema. Si no es Huacho, vendrá Chencho, vendrá cualquier otra persona, porque lo que tienes es un grupo de irregulares funcionando en la frontera. Y me refiero a la frontera a ambos lados. Y si no es este señor, será cualquier otro, porque lo que tienen que proteger es un negocio. Y es gente que está manejando un poco más de 20 millones de dólares por semana. Entonces, tener la capacidad de enfrentar esto, este es un esfuerzo que tiene que ser binacional y coordinado. Colombia se ha puesto supuestamente a brindar todo el apoyo en lugar de asumir lo que debe ser sus responsabilidades, corresponsabilidades en una frontera compartida. ¿Es posible que Colombia, con este cambio en el discurso,
ayuda a resolver un problema que lleva ahí unos cuantos años bajo el radar y que hoy lo vemos sobre el radar? O sea, en primer lugar, la acción de Colombia lo que nos permite es bajar las tensiones entre los dos países. El hecho de que haga un acto de colaboración es importante. Lo segundo, no nos olvidemos, y siempre hay que ver todas las aristas, todos los momentos, Colombia está en elecciones. Y el candidato que quiere pelear en contra del terrorismo, que no está conforme con el proceso de paz... Iván Duque, candidato del uribismo. Que está adelante en las encuestas. Tiene que hacer pronunciamientos fuertes respecto de lo que está sucediendo, pero adicionalmente está dibujando ya lo que va a ser su política exterior. Y parte de las cosas que tendría que hacer el Ecuador entonces es tratar de alinearse con lo que va a ser la política exterior colombiana. Eso nos pone en otro momento. Durante todo este tiempo el Ecuador ha venido diciendo el problema de la frontera es un problema de Colombia, que lo solucionen los colombianos y nosotros nos declaramos neutrales. El anterior presidente se cuidó muchísimo en calificar a las FARC como una organización terrorista o narcodelictiva. Uno de los grandes triunfos que hemos conseguido en estos días es hacer que la Asamblea califique a esos actos como actos terroristas, porque nos pone en otro momento de la política internacional. Una vez que la Asamblea se ha pronunciado así, ¿cómo va a llamarle la canciller en adelante a esos grupos? Un grupo de chicos despistados que están buscando el cambio en su país por una forma equivocada. No, pues tiene que actuar en consecuencia. Y en consecuencia, además, para defender vidas, porque ahorita ya no se trata de ver cómo siguen cantando odas al Che Guevara, sino cómo protegen a los ecuatorianos. La Asamblea ha declarado estos actos como actos terroristas, ha sido una de las primeras reacciones en la Asamblea Nacional. Esta es una de mis eternas conversaciones contigo, la vuelvo a traer siempre a la mesa. ¿La Asamblea sirve para algo en estos momentos? ¿Tenemos Asamblea funcionando? Hay dos funciones que la Constitución le entrega a la Asamblea y una tercera que es tácita. Las dos funciones son legislar y fiscalizar. Y la función tácita es hacer política. Durante estos 11 meses, ya casi 12 meses de este periodo legislativo, el correísmo inicialmente muy fuerte nos impidió legislar y nos impidió fiscalizar. Cuando logramos hacer suficiente presión como para que caiga Jorge Glass y para que se rompa el bloque de país, las cosas cambiaron y pudimos meter muchos más casos en el precepto de fiscalización. Somos el bloque que más juicios políticos ha presentado. Y en mi caso particular, por ejemplo, el único juicio político que ha llevado a la oposición exitosamente durante los últimos 13 años es el que dirigí yo. Entonces, es posible que no hayamos tenido como asamblea. Me meto en el cuerpo, porque de los 137 asambleístas no puedes decir yo me abstraigo, los otros 136 son malos. Aquí no hay censura, tranquilo. Sí, yo sé. Además ya te has comido a Carlos Ochoa, ¿quién va a venir a hacernos lío acá? El asunto es, como cuerpo tenemos que responder todos. Y posiblemente no sea una asamblea que haya legislado mucho, es una asamblea que haya fiscalizado mucho, pero es una asamblea que ha producido política en cantidades impresionantes. ¿Están resultados? Sí, resultados. Jorge Glass preso. No lo metimos nosotros, pero la presión política se hizo desde ahí. El presidente de la asamblea, de Alianza País, destituido de la presidencia. El contralor, fugado del país. Varios ministros presos, fugados o por ser juzgados. Y algunos asambleístas de Alianza País que todavía ocupan curules en camino a ser enjuiciados y es posible que salgan de la curul a la cárcel. ¿Como quién? Como algunos exministros que ocupan curules. Algunos responsables del manejo de la deuda, algunos responsables de los contratos con Odebrecht y las empresas de energía eléctrica, algunos vinculados al tema Kaminoska, algunos vinculados a los negocios de Glass, algunos vinculados a la pérdida de bienes patrimoniales del Estado. O sea, hay para contar. Esta semana debe definirse, como lo decía en la introducción, el juicio político contra Carlos Vaca Mancheno. Pregunta directa, ¿le van a hacer ustedes el trabajito sucio a José Serrano y se van a bajar al fiscal? A ver, yo siempre había sostenido que esto tiene que tener una secuencia. Que para poder desmontar el aparato de represión escondida del correísmo, que quien lo manejaba era Serrano,
se necesitaba bajarse a Serrano para utilizar los mismos términos que él ha utilizado en sus conversaciones con el prófugo Carlos Poli. Y la asamblea reaccionó bien y hubo los votos necesarios como para destituirle. Pero para destituirle de la presidencia, no para sacarlo de su curul. Ahora, para sacarlo de su curul necesitarías comprobar la existencia de delitos. ¿Quién tiene que llevar adelante un proceso así? La fiscalía. ¿Cuál es el mejor fiscal para hacerlo? El fiscal que ha estado investigándolo y que tiene el entredicho con él, que es el fiscal Carlos Vaca. Ahora bien, el fiscal Carlos Vaca termina metido en un juicio político, como él lo define, por haber presentado un audio en el cual él es la víctima. Y si bien podría parecer inverosímil, la asamblea lo va a destituir por estas razones. Por no haber jugado bien su papel como fiscal, siendo un profesor de derecho y estando manejando algunos de los casos más importantes, pero sobre todo porque el fiscal lastimosamente no ha logrado demostrar que esté trabajando. ¿Por qué destituyes a un funcionario público? Hombre, por no fiscal, cumplir funciones. Yo no voy a ser de abogado del fiscal ni mucho menos, pero vi su comparecencia, me pareció una defensa bastante solvente. Fue una defensa técnica muy bastante buena. Bastante solvente. Sí, sí. El tipo tiene 11 meses en el cargo. En 11 meses se ha comido un vicepresidente en funciones. Tiene en proceso de investigación a 8 exministros, tiene juicios de los que puede sacar pecho y tiene 11 meses allí. ¿Sabes cómo es esto? Es más o menos como el eterno coqueteo que no se concreta. Entonces, tiene los procesos iniciados, pero en la práctica, Jorge Glass, ¿por qué está preso? No está preso por corrupto, está preso por tener malas amistades. Por eso es por lo que está preso. Por asociación ilícita. Por asociación ilícita, por el mismo delito que le acusas al señor que está al frente robando celulares. Si esto no era un robo de gallinas, aquí se robaron un montón de plata de los ecuatorianos. Él, su tío y toda la gente que estuvo alrededor. Por eso es que está preso. Entonces, es posible que la fiscalía tenga iniciados 15 procesos en contra de toda esta gente. Resultados reales, hasta el momento, ninguno. En la práctica, si es que ese fiscal hubiera entrado a poner en orden las cosas rápidamente sin que le tiemble la mano. También tú que eres muy perceptivo. ¿Tú crees que a Vaca le tiembla la mano? Tú que eres muy perceptivo. ¿No le viste nervioso el día que compareció a la asamblea? Bueno, es eso. Enfrentarse con un poder como el de Serrano debe ser una cosa muy complicada. Saber que te pueden grabar las conversaciones, que te pueden presentar los chats, saber que tienen oficiales de policía persiguiéndote o persiguiéndoles, imagínate lo que pueden hacer con un civil. Entonces, el caso no se acaba con la defenestración de Vaca. Vamos a eso. Ustedes sueltan la guillotina y cae la cabeza de Carlos Vaca Mancheno, la cabeza pelada además. ¿Y en manos de quién dejan la fiscalía? Ese es el siguiente paso, porque resulta que ahí entra en el juego el Consejo de la Judicatura. Porque el Consejo de la Judicatura ha puesto como subrogantes a gente que no había alcanzado los puntajes como para llegar a ese puesto. Entonces, no solamente es el tema de Vaca, sino en manos de quién queda la fiscalía. Y para esto habría que remitirse a los concursos, que aparentemente, además, dice la gente que podían haber sido amañados, que te daban contestando las preguntas. Y lo mismo que se dice de la fiscalía, se dice de la Contraloría, se dice de otros espacios. Entonces, todo esto del sueño de la participación ciudadana, que nunca más el Congreso, la Asamblea, elijan a estos funcionarios que van a estar en manos de estos ciudadanos impolutos que van a elegir, no funcionó. Esto sirvió para poner los correístas más acendrados para dirigir este país. Y eso es en la práctica lo que tenemos que desmontar. ¿Y cómo lo desmontan? De a uno en uno. De uno en uno. Y lo que se viene es... Viene lo del fiscal, ya te digo, ¿pudo él haber demostrado una mayor actividad? El bloque aún no ha tomado una decisión, escucharemos a César Carrión y escucharemos a Homero Castañer, quienes han estado al frente del proceso para escuchar su recomendación, y en función de eso nosotros decidiremos, yo supongo que a más tardar el día de mañana. Van a decidir antes del juicio político. Hay que decidir en función de las pruebas que se han presentado hasta el momento en fiscalización y recibiremos nosotros cuál es la percepción que tienen nuestros representantes ahí. ¿Para qué se hacen juicios políticos si van con la decisión hecha en la sesión? Porque los juicios políticos son políticos y son juicios de conveniencia. Y la conveniencia es determinar si es que tal o cual funcionario, desde nuestro punto de vista, debe o no continuar.
Eso es un juicio político. Un juicio penal, en cambio, se maneja por otras circunstancias, un juicio civil. Sí, sí, evidentemente, pero quiero decir, si el tipo tiene que comparecer y responder a sus interpelantes, algo podrá cambiar en su decisión. Pongámoslo en estos términos. Si es que así fuera, y los socialcristianos están llevando adelante el proceso, y le preguntas a un socialcristiano, te va a decir, no sé, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en las pruebas. No, ya está jugado desde el día que presentaron, pues. Como estaba jugado ya el caso de Glass, el día que presentamos nosotros el juicio, estábamos decididos a votar en contra, porque nada de lo que digan nos iba a convencer de que era un tipo inocente. Este es un caso que hay que analizarlo muy fuertemente. Sin embargo, desde lo político, te puedo decir, sería impresentable que nosotros votemos por la salvación de Carlos Baca. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en compensación? Vigilar que el próximo fiscal no sea adepto ni a Serrano ni a Correa y que pueda garantizarle al Ecuador una vindicta pública decente. Nos acercamos a un momento de justicia o de ajusticiamiento. Mira, está resultando muy difícil mantener el equilibrio en esto, porque luego de 11 años de atropellos, de abusos, de autoritarismo, la sensación humana, la respuesta absolutamente humana, casi animal, sobre lo que sucedió debería ser la venganza. Y nosotros estamos haciendo estos actos de pensar y de procesar lo que te decía, la necesidad de conversar y ponernos de acuerdo para evitar convertirnos en lo que ellos fueron. Tenemos que ser bastante más de lo que ellos han sido si es que queremos recuperar las características de una república democrática con división de poderes, con políticos confiables. El presidente de la república, que tuvo unos 6 meses de gracia, tuvo sus 100 días de gracia, que son los que se le otorgan normalmente a un presidente entrante. Luego tuvo 6 meses de gracia porque estaba en una reconfiguración política. Luego tuvo 3 meses de gracia porque entraba en una campaña para defenestrar a Correa políticamente. Luego ha tenido 3 meses más de gracia porque el conflicto en la frontera se ha calentado. ¿Cuándo se le acaba el tiempo de gracia a Lenín Moreno? Lenín Moreno está contando con porque ha consumido ya la cuarta parte de su mandato. Lenín Moreno está contando con una benevolencia pública. Y es una benevolencia que le otorgan los periodistas, porque no han sido drásticos con él. Le otorgan los empresarios, porque si bien hubieran podido tener una posición mucho más fuerte, lo que estén sacando ya les sirve en comparación con lo que tenían antes. Hay una benevolencia otorgada también por la política, porque entendemos que este es el presidente con el que algo se puede hacer. O sea, en este momento finalmente se puede entrar a discutir con la gente de Alianza País sin que te pongan la bota de la mayoría en el cuello. El tenerlos divididos, que nos costó muchísimo esfuerzo, porque esto no fue gratis, o sea, el poder tenerlos en estas condiciones y que sean minoría y que tengan que conversar ya es bastante. Pero todos estos momentos le han permitido este cuarto del periodo de Moreno gobernar. No muy brillantemente, pero sí creo yo que hay que reconocer que han bajado las tensiones como país. Este engarrotamiento público que todos sentíamos con el gobierno de Correa, yo creo que se ha ido disminuyendo. No es que tengas un presidente que sea o de muchas luces o de muchos éxitos, pero en todo caso tienes un presidente que permite el disenso y en función del disenso se va recomponiendo la democracia. Yo creo que eso es algo que hay que reconocerle al momento. Fernando Callejas presenta un pedido para que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición evalúe también a la Corte Constitucional, que no es siquiera sujeto de control político por parte de la Asamblea Nacional. La vuelta es un poco más larga. ¿Es ir más allá? Es que la vuelta yo creo que es un poco más larga. Porque cuando construyeron este modelo de constitucionalidad, constitucional de derechos y garantías, salvaron a la Corte Constitucional de cualquier posibilidad de control. La Corte Constitucional es nombrada por el Consejo de la Judicatura. Entonces, si quieres llegar a la Corte Constitucional, tienes que pasar por el Consejo de la Judicatura y verificar cómo fueron nombrados. Pero hay una cosa más importante todavía.
y es que todo funcionario público tiene que ser auditado en sus cuentas patrimoniales personales para saber exactamente qué es lo que ha estado sucediendo. Hay mucha gente que dice que para meter un caso en la Corte Constitucional, primero pagas por la admisión y luego pagas por el resultado. Si hay doble peaje. Sí, claro. Pero si esto se dice en los grupos de abogados que andan por ahí conversándote estos temas, de la misma manera que tú me decías, se conversa dentro del ministerio, bueno, yo converso con los grupos de abogados, te dicen, esa corte está plagada de gente que tiene rabo de paja. El planteamiento de Fernando Callejas, que es un excelente representante por Tungurahua, es un tipo muy serio. Yo creo que hay que medirlo y que sepa tomar las resoluciones del Consejo de Participación, pero sobre todo, si es que quieres dar la vuelta larga, que el Consejo de Participación primero revise cómo se hicieron esos nombramientos, en segundo lugar que verifique sus actuaciones, ¿ya? Y que la decisión la tome el Consejo de la Judicatura, que tiene que venir después. Este Consejo de la Judicatura yo también creo que tiene los días contados. Se escuchó que ronda el hombre del maletín en la asamblea. ¿Por qué no dicen nada de esto? Dice Pepe Jiménez. ¿Tú lo has visto? No lo conozco. Le invitaría alguna vez a tomar un café para que me cuente sus procedimientos. Estas declaraciones las hizo pública el asambleísta independiente Raúl Tello, antiguamente de la Bancada de Integración Nacional. A ver, ¿qué es el hombre del maletín? El hombre del maletín lo que suele ser es una persona muy allegada al gobierno que se acerca a tratar de conseguir votos y en función de conseguir votos ofrece el oro y el moro. Y el maletín puede ser el nombramiento para el allegado, puede ser el puestito del director de salud de tu provincia. ¿Pero ha vuelto el hombre del maletín? No lo sé. No sería raro. Y es posible que haya circulado en las épocas de nombramiento de la vicepresidenta. Porque ahí tuviste votos raros. Ahí es cuando se ve. Y en mi intervención en la asamblea, yo mismo les decía, cuidado, les estén comprando las conciencias. Porque ahí es, en esos votos difíciles es cuando ves exactamente quién se mantiene en su línea política y quién hace zigzags, ¿no? O sea, la votación de Suma fue vergonzosa. Ellos fueron los que facilitaron que tengas esa vicepresidenta. ¿A cambio de qué? Habrá que ir a preguntar, pues. Habrá que ver qué es lo que pasó en esos días. Habrá que ver qué juicios se archivaron en esos días. Habrá que ver, por ejemplo... ¿Algún día tu movimiento va a aceptar la responsabilidad de haber regalado las curules a Suma? Porque ahora suena como que... ¿Dónde? Ay, no, sí, qué mal lo hace Suma, pero no, ¿quiénes lo llevaron allá? Yo creo que esa es una responsabilidad política que tiene que asumirlo quien condujo la organización política. César Monge. Pero tienen que aceptarlo. Y si bien te dicen que era necesario para ese momento, porque con eso podías enfrentar el próximo proceso electoral... yo sostengo que se necesita tener un poco más de coherencia en esto, ¿no? Y con todo respeto y cariño para César, yo creo que esa fue una decisión equivocada, entre otras decisiones equivocadas que se tomaron. Se te acaba el tiempo para salir... Sí sabes lo duro que es decir esto, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Se te acaba el tiempo para salirte de la Asamblea Nacional hasta noviembre. Puedes tomar la decisión que te está dando vuelta desde hace unos cuantos meses para inscribirte a la candidatura de la Alcaldía de Quito. ¿Cómo va ese debate con la almohada? Es un debate que no es solamente con la almohada. Yo me he hecho un compromiso personal. Esa no es una decisión mía. Porque yo no dirijo el movimiento. Yo soy presidente cantonal de Creo. Pero esa es una decisión que tiene que tomarse en función de las aspiraciones, de la visión que tiene la organización política a nivel nacional. Si es que cree que yo puedo ser el mejor candidato, pues voy a ser candidato por Creo. Ahora, ¿cuál es mi función de aquí para los próximos 4 meses? Demostrar que yo puedo ser el mejor candidato. Y si es que existe uno mejor que Creo, lo escoja y está bien y tiene que contar con todo nuestro respaldo, el mío incluido. ¿Sí? Sí, claro. Pero es que es lo lógico, es lo democrático y es lo sano. Cuando dices adicionalmente, que Creo lo escoja, ¿a quién te refieres? ¿A la directiva, nacional de Pichincha, de Creo? No, a César Monge, a Guillermo Lazo, ¿a quién? En la directiva provincial de Pichincha habrá que conversar con todos. Yo estoy como presidente cantonal de Creo del Cantón Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Pero esa no es una decisión mía. Esa es una decisión que tiene que tomarse por toda la organización política. Guillermo Lazo incluido. César Monge incluido.
Eduardo del Pozo incluido. De tal manera que, si es que yo puedo ser el mejor candidato, seré el candidato. De mi parte, lo que te digo es que voy a sacarme el aire por tratar de ser el mejor candidato. ¿Cómo te cae la noticia de que por fin veamos corrupción abierta? No es que por fin la veamos, que es que no la hemos querido ver. No es que nos contente ver la corrupción abierta y generalizada en el municipio de Quito. Quiero decir que por fin, abiertamente, se abre la vía para reconocerla. Porque han caído dos concejales, pero no me digas que te comes el cuento de que estos son... ¿Que esto es todo? Que esto es tarea de dos concejales. No, no. Pero es que pasa mucho más. A ver, para los acuciosos que nos están viendo, si es que revisan, este es un tema que ya saltó hace un poco más de 6 años, en donde gente del despacho de uno de los implicados ya estuvo detenida por cosas similares. El segundo parámetro, que es importante decirlo, las funciones del concejal son más o menos las mismas funciones que tiene el asambleísta. El asambleísta, sí. ¿No es cierto? Entonces, legislar y fiscalizar, pero en el municipio. Ok. No es el concejal el que te entrega la habilitación, no es el concejal el que te entrega el subsidio. Eso corresponde a la función administrativa del municipio. ¿Quién maneja la función administrativa del municipio? El alcalde. Y por lo tanto, estos actos de corrupción no pudieron cometerse sin que exista connivencia de la gente de la administración del municipio. Por eso es que también están implicados. Hay concejales que piden la renuncia del alcalde de Rodas. ¿La pides tú también? No, ¿qué va? Rodas tiene que terminar. Rodas tiene que terminar porque tiene que hacerse responsable de cómo condujo la ciudad. Como Moreno tiene que terminar porque tiene que hacerse responsable de ser el continuador del asunto Alianza País. Pero no nos salgamos de este emocionante tema de la alcaldía. Hay algunas cosas más que hay que averiguar. Son los temas de los permisos de construcción en la ciudad. Son la cantidad de habilitaciones. Una vez, lo que digo, cuando digo esto nos abre a la corrupción generalizada en el municipio de Quito, quiero decir que esto es un caso de 80 millones, una banda bien estructurada. Pero esto pone en duda a todas las dependencias del municipio de Quito. Que es que cómo funciona para transporte, quién sabe si funcionaba para construcción, quién sabe si funcionaba para seguridad. Este no es un caso de corrupción de dos concejales. Este es un caso de corrupción del municipio de Quito. Y tiene que ser enfrentado así. Y en tal sentido, si tienen que ser responsables dos concejales o tres o cuatro, que lo sean. Y por otra parte, si es que tienen que ser responsables esta administración y posiblemente la anterior también, por esta cantidad de taxis que tú ves al frente. O sea, esta ciudad en algún momento revisábamos con algún experto y esta ciudad tiene más taxis por persona que Nueva York. Entonces resulta que han estado pues comerciando con algo que no les pertenece, porque los cupos, las habilitaciones para circular, son del Estado en su acepción local, son del municipio, y las estuvieron vendiendo. Pero adicionalmente, estos son los casos de esta gente que agarra y le trompea al frente del aeropuerto a un señor de Uber o de Cabify. Sí, sí. Entonces, no puedes entender que tengan el monopolio cuando la misma ley de tránsito, que yo estoy encargado de hacer la revisión en la asamblea, les prohíbe tener monopolios y oligopolios. Y sin embargo, estos señores se permiten cercarle entre 10 a un ciudadano y meterle de puñetes. O sea, tú estás revisando la ley de tránsito, ¿qué tan posible es que se permita la entrada de forma legal en todas sus excepciones de empresas que han mejorado el servicio a través de la tecnología? Ya la citabas aquí, Uber y Cabify. Yo estaría de acuerdo. Yo en lo personal estaría de acuerdo. Pero hay que ver que al resto de mis colegas no les tiemblen las rodillas. Porque todo el mundo les tiene miedo porque son organizados, porque son grandes, porque son fuertes, porque tienen diputados propios. Pero aquí, cuando tú legislas, no tienes que legislar por miedos o por aficiones, sino en función del bien para el Ecuador. Pongámoslo en estos términos. Una de las compañías que tú mencionaste, durante el tiempo que estuvo funcionando, había pagado más o menos $500,000 por impuestos. El resto del transporte es exento de impuestos. Entonces, si es que te pones a analizar, el regularizarles implica que haya más plata para hacer más obras. Tiene sentido. Tiene sentido. Y adicionalmente comienza a pensar en temas de calidad. Yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre la calidad a propósito. ¿Quién tiene que verificar la calidad del servicio? Antes de que vayamos a eso, en un escenario como el que describes,
con un municipio totalmente desinstitucionalizado, en un municipio plagado de irregularidades, ¿por qué creo mantiene una vicealcaldía? Porque nos la ganamos. Porque resulta que cuando sometes a votos de este tema, y nosotros tenemos los votos en la persona de Eduardo, la conservas y desde ese punto... lo que conservan es el cargo, pero no conservan la corresponsabilidad, ¿o qué? No, también eres corresponsable, pero eres corresponsable de tus acciones. No te olvides de lo siguiente, o sea, y esto es sumamente necesario. Por más que el vicealcalde sea vicealcalde, no es que el vicealcalde tiene la posibilidad de decirle, vea, gerente, necesito que vaya y me tape tal bache. Es un concejal más. Es un concejal más que ocupa una dignidad dentro del consejo, nada más. Entonces, no es que le debes a Rodas absolutamente nada por tener un vicealcalde, ni es que tenemos corresponsabilidad en la parte administrativa. En la parte legislativa somos responsables y Eduardo tendrá que asumir sus responsabilidades en lo bueno y en lo malo. Eso es lo que hace un político. Para volver a la esfera nacional, ya que estamos en la recta final con la entrevista con Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha de la bancada Creo. ¿Narcoestado, narcogobierno? ¿Qué tan infiltrado está el narco en nuestra política? No lo sé. ¿Lo presumes? Tengo datos que me preocupan. ¿Hay señales? Hace 6 años la Flaxo presentó un informe que decía que en el Ecuador circulan alrededor de 12 mil millones de dólares al año que no sabes de dónde aparecen. No se corresponden al Producto Interno Bruto, ni se corresponden a créditos internacionales, ni se corresponden a venta de petróleo. Entonces, ahí hay plata circulando. ¿Sí? Una cantidad tan grande de plata no circula sin que el Estado no se dé cuenta. Y si es que eso pasaba hace 6 años, según los estudios, ¿quién dice que no siga pasando hasta el momento? No puedo calificarle al Ecuador como un narcoestado. Sí puedo estar preocupado, en cambio, de las declaraciones del presidente de la República cuando hace referencia a la permisividad o a los comentarios que hacen algunos periodistas acuciosos que hablan de una paz terrorífica, ¿no? De una paz conseguida a punta de empeñar el futuro. ¿Qué tan importante debe ser el tema del narcotráfico y terrorismo en un país que, además de una crisis de seguridad, viene arrastrando una crisis económica de la cual nadie todavía nos da solución y una crisis política que sigue dando vueltas en círculos? Yo había puesto esto en orden hace varios meses y decía que para poder solucionar el problema económico tienes que encontrar una salida al problema político. Y el problema político está encontrando una salida. Y en función de eso, el problema económico está mejorando. Es decir, la gente está comenzando a medio invertir, la gente está comenzando otra vez a contratar. Hay atisbos de que esto está mejorando muy lentamente, pero está mejorando. No necesariamente gracias a la acción del presidente de la República. Nuevamente, la economía se maneja en función de confianza. Y al menos ya existe la confianza de que nadie te va a perseguir, y eso ya es bastante por pensar diferente. Asunto narcoestado. Ese es un tema que hay que trabajarlo nuevamente desde una visión de Estado. No es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Y sobre eso hay que actuar con mano firme cuando se necesita, pero sobre todo en protección a los ciudadanos. Yo tengo esta sensación de que el narcoterrorismo puede entrar fácilmente en Esmeraldas. ¿Por qué? Porque es la provincia más pobre del Ecuador. Porque 9 de cada 10 esmeraldeños son pobres. Porque 7 de cada 10 están en extrema pobreza. Porque tienes una de las tasas de analfabetismo y analfabetismo funcional más altas en todo el Ecuador y posiblemente en Latinoamérica. Entonces, si es que le pones a un tipo que no tiene de qué vivir, y le dices, vea, si es que se va a cuidar unas plantitas aquí al lado, va a ganar 700, 800 dólares. Y la responsabilidad no la ejerces en tu territorio, sino en el de al lado. Y en el de al lado no tienes responsabilidad porque ese es territorio abandonado por Colombia. Ya lograste que la economía de los ecuatorianos esté permeada por el narcotráfico. Esto es lo que está pasando. O sea, fácil no es. ¿Imposible? Es posible enfrentar esto, pero es una cosa que requiere muchísima decisión y saber que los ecuatorianos están al tanto del tema. Yo tengo esta preocupación. A rato siento que aquí en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, dicen, chuta, medio preocupante lo que está pasando en la frontera. Y no asumen que es algo que le está pasando al Ecuador.
Y ojalá no tengamos que vivir en la Medellín de los 90 o en la Bogotá de los 90 para que estás caminando por afuera y te explote un coche bomba para darte cuenta de que la violencia entró y de que nunca más vas a poder caminar en paz por tu ciudad. Entonces, ahorita estamos en capacidad de responder con fuerza y de responder con decisión. Estuve conversando el fin de semana con... Yo estudié en una academia militar y algunos de mis compañeros son militares de alta graduación a estas alturas. Entonces ellos me dicen, oye, nuestra capacidad operativa de las aeronaves fue consumida en el evento del terremoto. ¿Cómo funciona esto? No es que los helicópteros o los aviones funcionan como los carros, de que si es que no le cambias de aceite a los 5.000 kilómetros, no importa, o sea, caminas unos 2.000 kilómetros más y el motor aguanta. Si es que tienes un daño en una aeronave, te caes nomás. Entonces, esa capacidad operativa fue consumida por el Ecuador, sin que tengas presupuestado este evento, que cuesta un montón de plata para mantenimiento. Y que no es que es como una concesionaria de autos en donde tú llevas el helicóptero, arrégleme, y lo pasas a retirar mañana y te lo devuelven lavado. No es así. Tú necesitas presupuestar mantenimientos y preparación de pilotos. ¿De dónde se saca la plata para esto? Ahí viene el siguiente susto. En Colombia, para el supuesto proceso de paz, les cargaron una alta cantidad de impuestos a los colombianos, diciéndoles, esta platica vamos a entregarles a los desmovilizados para que entren a vivir en paz. Y pagaron todos los colombianos un montón de impuestos y la paz no existió. Porque si es que hubiera existido la paz, nosotros no tuviéramos secuestrados, ustedes no tuvieran muertos, los militares no tuvieran muertos, o sea, no existió la paz. Si es que quieres ir más allá en un análisis muchísimo más crudo, el gran ganador del proceso en Colombia son las FARC. Las FARC, sin ganar elecciones, tienen puestos en el Senado, en las cámaras, y adicionalmente un brazo de las FARC está manejando el negocio que les dio plata. Evidentemente. Ok, entonces... Se hicieron un monstruo bicéfalo. Pero por supuesto. Puntualmente, ¿de dónde sale la plata para enfrentar este conflicto en un país que plata mucha no tiene? De evitar que se roben, con eso ya es bastante. La segunda... Necesitas cambiar los conceptos de administración de la plata en el Ecuador. Uno de ellos es este pensamiento que tiene la gente del gobierno y los ex correístas especialmente, de que los grandes sacadores de plata del Ecuador son los privados, y esa es una mentira del tamaño de la Catedral Metropolitana. El gran sacador de plata del Ecuador es el Estado. La plata va a salir del Ecuador para pagar la deuda que nos hicieron contraer. Pero además tenemos que pagar intereses por esa plata. Y como si esto fuera poco, el Ecuador saca una enorme cantidad de plata por concepto de combustibles. ¿Hacia dónde tienes que ir? A bajar el consumo de combustibles. ¿Cómo lo haces? Metiendo transporte público eléctrico. Los carros que están funcionando para servicio público, que consumen gasolina subsidiada y que gastan las calles más que el resto, deberían ser eléctricos. Hombre, como la Ecovía, que me ha comido unas bolas de humo de la Ecovía, menos mal que es ecológica. Mauricio, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios. Me disculpan las que no pude procesar. Enseguida, punto final, mi conclusión de esta mañana. El 27 de enero en este país el terrorismo tocó la puerta y nadie quiso escucharlo. Habituados a leer del terrorismo en páginas internacionales, no queríamos creer que se nos habían metido en casa con un bombazo. Así que hicimos como si esto no fuera tan grave y pasamos a la siguiente etapa. Poco después nos volvieron a tocar una, dos, tres veces más la puerta, todas con bombazo. Ya no solo la tocaron, ya la tumbaron. Ya habían entrado en nuestra casa, ya estaban entre nosotros. El 26 de marzo, no solo que habían entrado en nuestra casa, le habían puesto las manos encima a los ecuatorianos y se habían llevado 7 vidas. Hoy tienen 2 más en la cuerda floja. El terrorismo ya no ha tocado la puerta de la casa ecuatoriana. El terrorismo ya vive con nosotros y tenemos que echarlo. ¿Cómo se lo echa? Pues se lo echa dándole a las instituciones la capacidad de echarlo. Y las instituciones no pueden seguir subordinadas a la vergonzosa participación de actores poco aptos para dirigirlas. Se lo echa combatiendo desde la justicia el narcotráfico. Pero para combatir desde la justicia el narcotráfico hay que primero combatir
la ineptitud de la justicia, la corrupción de la justicia, las demoras en la justicia, y eso tiene nombre y apellido, Gustavo Yaik. Se la combate dándole herramientas a la fiscalía para que persiga el narcotráfico, pero también persiguiendo la laxividad de la fiscalía, la falta de sintonía con la necesidad de urgencia que vive este país. Eso tiene nombre y apellido, Carlos Baca Mancheno. Se la combate sobre todo estableciendo líneas claras para que el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, dé una lucha fiera contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Pero para eso hay que darle lucha fiera a la incapacidad de los ministros que hoy representan el área de seguridad. Eso tiene nombre y apellido, Patricio Zambrano y César Navas. Para purgarnos del crimen organizado, primero hay que purgar la casa adentro. Hay que purgar la incompetencia, la insensibilidad o la incapacidad. Eso tiene nombre y apellido. Señor presidente, haga la purga. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán, desde el Sweet & Coffee de la Plaza Foch. Gracias por vernos, gracias por compartir. Bueno, estamos listo, maestro. Thank you.